local de la oficina principal de Hyundai en Perú, que es la oficina de Surgo. Estamos ubicados para que nos puedan visitar en Cristóbal de Peralta Norte 968, Santiago de Surgo. Tenemos una amplia playa de estacionamiento para que puedan venir a ver los vehículos con comodidad, dejando sus vehículos también aquí para poder ser cuidados por el personal de seguridad. Adicionalmente, estamos trabajando de lunes a viernes de 9 de la mañana a 7 de la noche, los sábados de las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde y los domingos de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Así que los invitamos a que puedan venir aquí a la oficina de Surgo, la tienda principal de Hyundai, para poder ver todos los vehículos que tenemos en stock y todos los modelos que pueden adquirir a través de nuestro sistema de financiamiento o nuestras compras al contado. Así que visítenos porque vamos a poder ver en esta ocasión algunas presentaciones de algunos carros, y vamos a comenzar con un vehículo que es muy demandado y muy alto índice en el tema de ventas, que es el Hyundai Elantra, como lo pueden ver. Para esto vamos a presentar a nuestro asesor comercial especializado en Hyundai Elantra, que es nuestro compañero Pablo Simbrón. Pablito, ¿cómo estás, Marco? Una buena tarde. ¿Qué tal? Gracias, Pablo. Pablo, le estaba comentando a todos nuestros amigos de Hyundai que nos vas a presentar el nuevo Elantra, que es uno de los vehículos icónicos y, si no me equivoco, es la séptima generación del modelo Elantra que se está comercializando. ¿Podrías explicarnos un poquito más sobre ello? Efectivamente, Marco. Okay. Listo. ¿Qué tal, amigos de Facebook? ¿Cómo están? Saluda Pablo Simbrón, asesor comercial de Automotores Gildemeister Perú. El día de hoy estamos en la oficina matriz, aquí en Cristóbal de Peralta Norte 968, en Santiago de Surco. Y como venía mencionando Marco, pues tenemos aquí enfrente el Hyundai Elantra, ¿no? Nuestro flamante vehículo insignia en cuanto a sedán. Hyundai Elantra está ya en la séptima generación. Ya para este año ha venido con un diseño mucho más moderno y fresco, con aspectos y detalles que mejoran la ingeniería notablemente. Elantra, pues tenemos en tres versiones. Manejamos desde la versión Comfort, la versión Full y la versión N-Line, que vendría siendo la presentación Turbo. Tenemos presentaciones tanto en mecánico como en automático. Consideremos que Elantra inicia desde los $20,990 hacia adelante, ¿no? Y de acuerdo a la versión que veamos, el equipamiento va a ir incrementando. En la parte frontal podrán notar pues un diseño tipo cascada en cuanto a la máscara, con aspectos muy relevantes en cuanto al ingreso y absorción de aire para mejorar la aerodinámica del vehículo y el enfriamiento del motor. Los cortes del vehículo que se pueden ver mejoran notablemente el coeficiente de arrastre que tiene la unidad al momento de ir en carretera. Contamos con aros de aleación, los cuales tienen un aspecto bitono, ¿no? Muy agradables. Esta presentación que estamos viendo es la versión más equipada, y podemos notar aquí el detalle del logo de la versión N-Line, que es la presentación tope de gama que vamos a encontrar aquí en el mercado peruano. Ahora, vamos a ingresar en el interior del vehículo para ver los detalles que tiene en cuanto a la parte interna. A ver. Podemos apreciar aquí que la consola y toda la distribución que tenemos en la parte interior está bien diseñada. Tenemos todos los detalles en cuanto al sistema de control de entretenimiento en el mismo volante, con acabados de cuero tanto en el timón como en los asientos. La pantalla la pantalla tiene un instrumental pues grande de 12.23 pulgadas y es un tablero digital, ¿no? Podemos ver el tacómetro, velocímetro. La pantalla de entretenimiento también es muy amplia, la cual nos permite conectarnos a través de Android Auto, de Apple CarPlay. Este vehículo trae todas las mejoras tecnológicas que podríamos encontrar, tanto ventanas como espejos, cierre centralizado, asientos eléctricos, detalles de calefacción en los asientos. Tenemos carga inalámbrica para celulares, climatizador bisonal, viene con sunroof. La presentación 1.6 turbo, que es la que estamos viendo aquí en el Elantra N-Line, es la versión más equipada, y consideremos pues que trae mejoras y prestaciones, no solamente en cuanto a equipamiento, sino también a detalles de motorización. Ahora, vamos a pasar a la segunda plaza para que puedan ver el espacio interior que se puede obtener aquí. Tenemos tomas de aire en la segunda fila, apoyabrazos también en la parte posterior, ventanas eléctricas también en la parte de atrás, detalles de calefacción para los asientos. Ya hacia la parte trasera vamos a encontrar el grabado
del modelo Hyundai Elantra, bien marcado en la parte posterior, junto con este detalle de luces LED, ¿no? Que al momento de encender da un aspecto mucho más deportivo, considerando que estamos viendo un sedán. Sin embargo, Hyundai destaca mucho pues en los diseños y en la ingeniería que mantienen en estas unidades, que tienen un aspecto tanto deportivo como elegante. Pablito, muchas gracias por la presentación del vehículo. Pablo, tenemos acá unas consultas de nuestros amigos de Hyundai, del Hyundai Life. Nos están comentando, en primer lugar, si es que estos vehículos cuentan con algún tipo de bonificación. Efectivamente, Marco, nosotros tenemos nuestro brazo financiero que se llama AMICA, el cual nos permite ayudar a nuestros clientes a obtener un préstamo vehicular, y tenemos bonificaciones que van para Hyundai y Elantra desde los $1,100. Ya. Perfecto, desde los $1,100. ¿Y cómo podrían hacer nuestros amigos de Facebook, en todo caso, para poder acercarse y poder evaluarse ese crédito? Te comento, Marco, nuestros amigos de Facebook y todos los clientes que puedan visitar la tienda necesitarían una serie de documentaciones para poder ayudarlos con la evaluación, que vienen siendo sus tres últimas boletas de pago, tal vez recibos por honorario, DNI, recibo de servicios. Y en el caso de repente ser personas jurídicas o naturales, algunos documentos adicionales como ficha RUC, tal vez su últimos PDTs. ¿Ya? Los ingresos, digamos, para poder ver la renta de tercera categoría. Para sustentar el crédito. Perfecto. Y Pablo, una última consulta que nos preguntan. El vehículo que estamos hablando es la versión más top del carro, pero tenemos versiones, ¿desde qué precio? Y si contamos con cajas mecánicas también. Efectivamente, tenemos transmisiones mecánicas para las versiones Comfort y Full. La versión de inicio, como comentaba al principio, cuesta $29.90. De ahí, posterior a ello, vamos a encontrar la versión full con algunos detalles de equipamiento adicional, como encendido de botón, climatizador, espejos abatibles de forma electrónica, unos aros más grandes que son aros 17 y alguno que otro detalle adicional en equipamiento. Perfecto, Pablito. Bueno, te vamos a tener aún en un rato más para que nos puedas presentar otros vehículos que también tenemos para nuestros amigos de Facebook. Efectivamente, sí, pero Marco, ¿nos podrías brindar igual tu número celular desde ahorita para poder hacer que nuestros amigos te escriban de manera inmediata y puedan solicitar información? Claro que sí, Marco. Mi número de teléfono es el 949-292-698 y mi correo es pcimbron@gilemeister.p. Pueden tomar contacto con mi persona a través de la vía telefónica o a través del WhatsApp. Con todo gusto y puedo ayudarlos y servirles. Bueno, perfecto. Muchas gracias, Pablo. Buenos amigos. Ahora vamos a continuar. No se olviden que nos encontramos en Cristóbal de Peralta Norte 968, Santiago de Surco. Somos la tienda principal de Hyundai Perú. Aquí van a poder encontrar todos los modelos de los carros. Si no tuviéramos stock disponible, que en algunas ocasiones está pasando esto por un tema coyuntural, podemos colocarnos en una lista de espera para que ustedes puedan obtener los vehículos de acuerdo al orden de la fecha de abono que ustedes puedan efectuar. Para eso lo único que necesitan hacer es abonar un 20% del valor del vehículo y se colocan en una lista de espera. Así que los invitamos para que puedan venir. Ahora nos toca presentar un vehículo que también es muy llamado por todos nuestros amigos de Hyundai, que es el Grand i10. El Grand i10 es un modelo de vehículo hatchback que tenemos desde el año 2020, que se renovó por completo. Como pueden darse cuenta, como siempre, la marca Hyundai demuestra una parrilla de forma hexagonal, que es un emblema de la marca, generándole una mejor robusticidad al carro, mejor línea y además también una mejor aerodinámica dentro del vehículo, ¿no? Lo que la unidad va a presentar en esta ocasión es un aro de aleación de 14 pulgadas, como pueden darse cuenta, un aro bastante deportivo porque es de color mate, pintado, unos espejos con direccionales LEDs en la parte de los costados. Y si continuamos con el tema de la parte interna del carro, es un modelo de carro súper amplio que desde la versión de introducción cuenta con doble bolsa de aire y cuenta con sistema de controles de mano de volante y una pantalla táctil con cámara de retroceso. Así como lo escucharon, amigos, venimos con doble bolsa de aire desde la versión de introducción, que tiene un costo de $11,790 en caja mecánica en el Grand i10. Como pueden percatarse, el vehículo cuenta con la pantalla completamente táctil tipo ABN flotante, cuenta con el sistema de lunas eléctricas en la versión full en las cuatro ventanas, espejos abatibles electrónicamente, un interior bastante agradable con tonos bitonos en color beige y grises en la parte del tablero.
También contamos en la versión full del vehículo con ductos de ventilación en la segunda fila de asiento, como pueden darse cuenta, y un espacio bastante amplio en la segunda fila, para que este vehículo es bastante amplio, bastante grande, con referencia a sus demás competidores, ¿no? Ahora vamos a ver la parte trasera del vehículo, que cuenta con un pequeño spoiler que le ofrece mejor aerodinámica. Esto habla un poco del coeficiente aerodinámico, como siempre se los repito. Esto básicamente lo que les va a ofrecer es tener una mejor economía, una mejor autonomía, porque tiene menor resistencia al viento y es muchísimo más seguro para toda la familia en el momento de conducirlo. Si vemos a la parte de la maletera, vamos a encontrar una maletera bastante amplia para hacer un producto hatchback, que contiene tranquilamente, yo creería que unas cuatro maletas de viaje y de repente una maleta más pequeñita de bolso, ¿no? Y en la parte de abajo tiene la llanta de repuesto, que es completamente original, no viene una llanta chiquitita ni pequeña, sino es completamente original. O sea, vendría con 5 llantas el vehículo para ser usado. Este modelo de vehículo, como les comentaba, arranca de $11,790 en la versión mecánica y cuenta además con una bonificación extra por el financiamiento a través de Amicar de $400 extras para que ustedes puedan tenerlo dentro de su financiamiento. La misma que pueden usarla como inicial, o si gustan la pueden colocar dentro del precio del valor del carro. Entonces, nuevamente les repito, aquí ustedes pueden hacer toda la parte del financiamiento directamente. Lo único que tienen que hacer es venir a traer sus 3 últimas boletas de pago, su ENI, su recibo de servicio, para poder ser evaluados a través de nuestro sistema de financiamiento con Amicar. Ahora, vamos, acompáñenme por aquí para poder presentarles un nuevo vehículo, que va a ser el vehículo Tucson, que es un modelo de carro bastante demandado. Es la cuarta generación del vehículo Tucson NX4. Es un nuevo producto que ha sido lanzado recién el año pasado y el cual ya ha tenido una alta demanda. Este modelo de carro es un modelo de carro que lo va ahora a presentar nuestro compañero Pablo Simbrón, el cual es un especialista también en Hyundai Tucson. Recordarles también que Pablo es el subcampeón de las Olimpiadas de Hildemeister, por lo tanto lo pueden encontrar aquí también para que los pueda ayudar en toda la gestión y en toda la asesoría de los vehículos. Pablito, te dejo para que nos puedas explicar sobre la Tucson. Muchas gracias, Marco. ¿Qué tal, amigos de Facebook? Bueno, nuevamente, ahora nos toca presentar a la camioneta Hyundai Tucson, que en este caso pues es uno de nuestros vehículos insignia en cuanto a la marca. Consideremos pues que Tucson viene en 4 presentaciones. Tenemos desde la versión Comfort, la versión Full, la versión Sport y la versión Limited. Tucson trae una nueva ingeniería con un diseño mucho más fresco y moderno, con detalles de luces LED que vienen bien marcadas desde la parte frontal. Consideremos también que el logo de Hyundai viene bien vistoso. Y no olviden, amigos, que el logo de Hyundai es parte de la confianza que Hyundai establece con los propios clientes. Internamente en el logo de Hyundai se encuentran 2 personas, tanto cliente como un especialista de la marca, estrechándose la mano. Entonces consideremos ese plus que Hyundai tiene para nuestros clientes a nivel mundial, que lo que desea la marca, más que tal vez la venta de un vehículo propiamente, es sostener relaciones a largo plazo y relaciones duraderas con nuestros futuros clientes. Seguimos con la demostración de esta camioneta. Podemos ver los cortes y la ingeniería del vehículo, que mejoran notablemente el coeficiente de arrastre con este diseño tipo diamante, ¿no? Con aspectos y acabados en joyas, con unos guardafangos muy musculosos, los cuales permiten tener un aspecto mucho más robusto y agresivo, aros de aleación con aspecto bitono para la presentación que estamos viendo, en este caso sería la versión Sport, detalles de luces direccionales que van pegadas en los espejos, y acabados metalizados que van en todo el borde, ¿no? Lo cual permite un aspecto y un diseño más premium al vehículo. Rieles en el techo para llevar tal vez un porte equipaje o un rack en la parte superior. Luego de ello vamos a encontrar frenos de disco en las 4 ruedas, tanto en las delanteras como posteriores. Todas las implementaciones de seguridad, como el sistema de frenado ABS, EBD, control electrónico de estabilidad, control de salida de pendiente y control de descenso. En su interior podemos ver todos los detalles eléctricos, como las ventanas, espejos, cierre centralizado, acabados muy suaves en la parte interior. Esta presentación trae timón con forro de cuero y asientos también con acabados de cuero. El asiento viene eléctrico hasta 11 posiciones. La caja que podemos ver es una caja ya de botones, ya no es una caja con palanca, lo cual permite una ingeniería y una mejora notable en cuanto a la electrónica del vehículo.
esto mejora y desempeña pues una mejor performance al momento de ir en carretera. Consideremos que en implementaciones de tecnología también trae carga inalámbrica de celulares, el tablero es totalmente digital, la pantalla de entretenimiento es muy amplia de 12.23 pulgadas, trae también conectividad con Android Auto, con Apple CarPlay, trae Bluetooth y radio FM. Adicional a esto, vamos a encontrar un apoyabrazos muy grande en la parte central, con compartimiento para guardar objetos en la parte interna. Recuerden que todas las presentaciones de Tucson traen las 6 bolsas de aire. Entonces, por lo tanto, ya tenemos garantizada notablemente aspectos en cuanto a la seguridad. Vamos a apreciar ahora la segunda plaza para ver cuán espacioso es el detalle de confort que van a tener los ocupantes que viajan en la segunda fila. Tenemos aire acondicionado con 2 tomas USB que van en la parte inferior, compartimiento para guardar files. Tenemos también un apoyabrazos que va en la parte media, ventanas eléctricas en la parte posterior. Tenemos acabados de cuero incluso también en la parte de los apoyabrazos que van en los laterales de la puerta. Y estos acabados en tono metálico, ¿no?, que le dan un aspecto y un toque más elegante al vehículo. Yendo ya hacia la parte de la maletera y en la parte posterior, vamos a encontrar acabados de luces LED que marcan mucho la presencia del vehículo, sobre todo en la noche. El logo de Hyundai viene bien marcado en la parte interna del vehículo y los ingenieros han trabajado de tal forma que el limpiaparabrisas que normalmente venía aquí ha sido colocado en la parte superior de la tercera luz de freno, lo cual mejora notablemente la visibilidad hacia la parte de atrás. Este gran spoiler que vemos en el techo corta notablemente el viento y la antena tipo aleta de tiburón que le va en la parte superior le da un toque más deportivo al vehículo. Consideremos que para Hyundai Tucson también tenemos algunas bonificaciones que van de nuestro brazo financiero Amicar y los bonos van desde los $1,400. Tucson tenemos tanto en presentación mecánica como en automática y los precios inician desde los $26,990 en la versión Comfort hasta llegar a los $40,990 que es la versión Limited, la más equipada. Ahora, respecto a las formas de financiamiento, vienen siendo muy similares a las de nuestro vehículo Hyundai Elantra o las de cualquier otra unidad. Con los documentos mencionados podríamos iniciar la evaluación y podríamos ver la forma de cómo ayudarlos en el proceso del financiamiento. Si tienen un vehículo como parte de pago, también lo podrían dejar, ya que tenemos una división que se encarga de retomar las unidades y esto va a permitir pues que ustedes tengan la posibilidad de dejar un vehículo antiguo y llevarse un nuevo Hyundai Tucson. Genial, Pablito, justamente nos comentabas eso del tema de retoma, era una de las preguntas que nos hacían, pero nos hacen otra pregunta también. Dime, este modelo es de la Tucson, aquí nuestros amigos nos comentan si los podemos convertir a GLP o si tenemos vehículos que ya vienen convertidos a GLP desde su origen. Perfecto, Marco. Bueno, en su gran mayoría de vehículos todos son fabricados a gasolina, sin embargo, desde Corea tenemos vehículos Hyundai Tucson, Hyundai Elantra y en realidad la gran mayoría de nuestro portafolio también viene con conversión. O sea, valga la redundancia, los vehículos vienen siendo dual. Tenemos ambas opciones, Marco. Perfecto. Otra de las consideraciones, aquí podríamos encontrar también, digamos, la posibilidad de poder adquirir el seguro vehicular del carro y también el GPS. Efectivamente, tal cual. Nosotros tenemos un plan de sistema integral, el cual nos permite ayudar a nuestros clientes a obtener no solamente el vehículo, sino también asegurar el vehículo en empresas como Rimac o Pacífico, ya que son nuestros colaboradores. Y asimismo, para lo que es GPS, trabajamos con Hunter, que es una de las más grandes compañías que están en el mercado peruano. Podemos darle el soporte a nuestros clientes. Genial, Pablito. Nuevamente, te vamos a molestar en un ratito para que nos puedas ayudar con otro vehículo más, pero si nos puedes brindar tu número para que nuestros compañeros, nuestros amigos de Facebook, te contacten para ver el tema de los vehículos que tú estás mencionando, por favor. Perfecto, Marco. Mi número nuevamente les repito, es el 949-292-698. Mi correo es pcimbron@gildemeister.p. Les repito nuevamente mi número de teléfono, 949-292-698. Genial, Pablo. Perfecto. Gracias, Marco. Nuevamente, amigos, entonces, como hemos podido ver, hemos podido revisar un poco el modelo de los carros desde el Elantra, la Tucson, el Gran I-10.
Sin embargo, contamos también con un vehículo hatchback que también es muy de alta demanda en el mercado. Es un modelo que mucho le gusta a nuestros clientes de provincia y también para los clientes que quieren usar un primer vehículo aquí en la ciudad, que es nuestro modelo, vamos por aquí por favor, nuestro modelo Atos. Este Atos es un modelo de motorización 1100, es una motorización bastante pequeña, es un motor que va a generar bastante ahorro de combustible. Como pueden percatarse, es un vehículo hatchback de corte más pequeño que un Gran i10. Por lo tanto, también es un modelo de vehículo que gusta por eso, ¿no? El tema de la relación precio es bastante buena con referencia a su equipamiento. Este modelo de carro llega con airbag en la parte del piloto de su versión de introducción, que es la versión Comfort que podemos apreciar en estos momentos. Viene con controles de mando en el volante. Y viene también con una pantalla completamente táctil con sistema de Android Auto y Apple CarPlay a nivel de conectividad para que ustedes puedan viajar con total seguridad y no soltar las manos del volante para que puedan dominarlo todo desde ahí. Es un modelo de carro que viene con lunas eléctricas delanteras desde la versión de introducción y tiene, como le voy a repetir, una doble bolsa de, airbag en la parte del piloto. Es interesante ese modelo de carro porque la segunda fila de asiento también es súper amplia. Por más que sea un vehículo hatchback de corte más pequeño que el Gran i10, es un modelo de vehículo que ofrece bastante comodidad y una buena distancia entre ejes en la parte de la cabina del vehículo, ¿no? Es importante mencionarles que el precio de introducción de este modelo de carro es desde $9,490, la misma versión que estamos observando, donde lo podrían incluir, también podrían incluir un bono de financiamiento extra de $250 por la compra del crédito a través de nuestro sistema de financiamiento Amicar. La maletera súper amplia, es un modelo de carro que es muy demandado también para carga, porque este modelo de vehículo también se puede ampliar la maletera a través del abatamiento de los asientos. Yo lo jalo por aquí, disculpen, voy a pasarme por acá, y por acá puedo abatir el asiento para tener una mejor amplitud de la maletera. Podemos retirar esto de aquí y vamos a tener un espacio mayor para poder llevar más objetos, que también es una de las cosas que nuestros clientes buscan, ¿no? Este es el modelo de autos, nuevamente lo voy a repetir, de $9,490, la versión full que vendría ya con aire acondicionado y con un aro un poco más amplio, que sería el aro 14. Le costaría $10,690. Recuerden que tienen un bono extra de financiamiento por $250 solamente con financiarlo a través de nuestro brazo, nuestro socio estratégico, que es en este caso Amicar, ¿no? Trabajamos a través de ese portal financiero para que puedan acceder al tema del crédito. Va a derivarle la operación a algunas entidades bancarias con las que tenemos convenio para poder hacer más fácil el acceso a su crédito. Lo único que tienen que traer son sus tres últimas boletas de pago, su DNI, un recibo de servicio, o si fuera una persona independiente, el DNI y la dirección del negocio para nosotros poder derivarlo a los sectoristas con los que podemos manejar ese tipo de créditos. Ahora, acompáñenme nuevamente, les vuelvo a repetir en lo que vamos yendo al último vehículo que vamos a presentar el día de hoy. La dirección de nuestra sede es Cristóbal de Peralta Norte 968, Santiago de Surco. Es una sede principal, es la sede principal de Hyundai, así que aquí van a poder encontrar todo el portafolio, digamos, de lo que sea necesario para conseguir el nuevo carro Hyundai, ¿no? Seguros, GPS, retomas, créditos. Todo absolutamente lo va a poder conseguir en nuestra oficina de Hyundai, ¿no? Ahora vamos por aquí, por favor, donde vamos a presentar un nuevo vehículo que es un carro que también es de alta demanda, es un crossover, se le conoce así a los vehículos que tienen una motorización pequeña, que es una camioneta, digamos, de un corte más compacto de ciudad, que les va a permitir tener toda la, digamos, costumbre de conducir una caja de un vehículo, perdón, camioneta, pero con una mejor autonomía porque es un motor más pequeño. Entonces van a sentirse mucho más seguros conduciendo este tipo de modelo de carro, pero a la vez también van a sentir el hecho de tener una mejor economía a nivel de combustible. Para este modelo también los voy a dejar con mi compañero Pablo Simbrón, que, como repito, es un especialista en las camionetas. Hace un momento nos presentó la Tucson y ahora nos va a presentar este vehículo de modelo Venue. Pablito, ¿nos podrías ayudar con esto, por favor, para presentarla? Sí. ¿Qué tal, amigos? Nuevamente. Bueno, tenemos aquí nuestro vehículo Hyundai Venue, nuestra camioneta SUV de entrada.
Venue es un vehículo muy agradable, con aspecto bastante deportivo, sobre todo alto, ¿no? Porque en los terrenos irregulares que tenemos aquí en Lima y parte de provincia, pues necesitamos un vehículo que tenga por lo menos una suspensión alta o que la distancia entre el piso y la carrocería sea lo suficientemente elevada como para que no esté golpeando. Venue viene en dos versiones. Tenemos en la versión confort, que estoy haciendo la presentación de entrada, y luego encontramos la versión full, que es justamente la que estamos viendo aquí en físico. La presentación full y confort traen la misma máscara, que viene con este diseño con acabados metalizados, con aspecto tipo cruces, y el logo de Hyundai en la parte frontal, ¿no? Los cortes y la ingeniería permiten que el vehículo sea muy aerodinámico, con un coeficiente de 0.336 de arrastre. Asimismo, consideremos pues que Hyundai Venue viene con direccionales o luces LED diurnas, perdón, que van marcadas aquí en la parte del borde, los faros bifocales, y las luces direccionales en la parte superior. Ahora, vamos a encontrar aros de aleación número 17 con acabado bitono, con un toque muy agresivo y deportivo, justamente para la categoría de camioneta que es esta unidad. Tenemos aquí en los espejos luces direccionales. Un detalle que hay que recalcar en Venue es que hay presentaciones que vienen en un solo color y hay presentaciones que vienen en un aspecto bitono, de acuerdo al gusto del cliente. Algunas vienen con techo negro, otras vienen con techo blanco. Los rieles en el techo van disponibles para todas las presentaciones. Las moldaduras que vienen en los bordes van en la parte baja. Vamos a ver aquí en el detalle interior del vehículo todo el sistema eléctrico disponible para los ocupantes, tanto ventanas como espejos, cierre centralizado de puertas, los botones en el timón con ajuste en altura y profundidad, tenemos el forro de cuero en el timón, acabados de cuero automotriz en los bordes de los asientos, con costuras de color blanco. Adicional a esto, la pantalla de entretenimiento, que es una pantalla muy grande de 8 pulgadas, el tablero nos muestra el tacómetro, el velocímetro, tenemos el encendido de botón disponible para esta presentación, y en la versión confort es encendido de llave. Ahora, lo que sí hay que considerar en cuanto al vehículo Venue es que la distancia entre ejes es lo suficientemente espaciosa como para que los ocupantes que viajen en la segunda fila no tengan inconvenientes en cuanto al espacio de las rodillas, y también la altura entre el techo y la cabeza es muy buena. Detalles que habría que considerar en nuestro vehículo Venue es que es un vehículo compacto que mide 3,99 metros de largo, lo cual es muy útil para poder estacionar o parquear, tal vez llevar a terrenos o una cochera que no tenga mucho espacio. El Venue cumple notablemente con esa función, ya que no es un vehículo muy, muy largo, a diferencia tal vez de una camioneta Creta o de una camioneta Tucson. El Venue cumple con ese parámetro. Otro detalle es que nuestro vehículo Venue trae motores de 1600. Entonces el cilindraje permite que el consumo y el ahorro de combustible sea muy óptimo. Detalles también que van a ayudarnos en cuanto a parte de la seguridad es que todas las presentaciones, tanto Venue como Tucson como el Elantra, traen barras de acero en las puertas laterales, traen una carrocería que viene reforzada con más del 50% de acero avanzado de alta resistencia para la presentación de Venue. Tucson, que vimos, trae prácticamente el 69% y en el Antra el 63% de acero avanzado de alta resistencia. Este es un acero que nos permite, ante un impacto o colisión, tener una mayor rigidez, y por lo cual los ocupantes que están dentro del habitáculo van a salir ilesos sin ningún daño. Adicional a esto, pues las bolsas de aire vienen tanto para piloto como piloto y copiloto. Tenemos sistema de frenado ABS y sistema de frenado EBD. Ambos nos van a ayudar a tener una frenada mucho más precisa y nos va a ayudar también a distribuir el frenado ante un momento repentino que se pueda presentar en marcha. Perfecto, Pablito. Muy buena presentación acerca de nuestro vehículo Venue. Aquí algunos clientes nos consultan aquí en el Facebook si nosotros podemos generarle algún tipo de retoma en algún vehículo que tengan ellos, digamos de otra marca, lo pueden dejar aquí con nosotros. ¿Nos podrías explicar un poquito acerca de eso nuevamente, por favor? Claro que sí, Marco. Nosotros tenemos un área de retomas, ¿ya?, el cual está calificado por especialistas de la marca. Tenemos la posibilidad de tomar vehículos de distintas marcas. Consideremos lo siguiente, que habría que ver el kilometraje y el año de la fabricación del vehículo. En base a ello se daría un precio. Dejan el vehículo como parte de pago, toman la nueva unidad
La nueva unidad la pueden tomar a través de una modalidad de contado o tal vez pueden apalancarse de un financiamiento vehicular de nuestro brazo financiero AMI. Podríamos verlo de esa forma. Simplemente lo único que necesitaríamos sería el número de la placa del vehículo, el kilometraje de la unidad y algunas fotos en referencia. Perfecto. Entonces esa parte queda completamente clara. Otra de las cosas que nos consultan acá nuestros amigos es que ¿cuánto de garantía tienen nuestros modelos de carro? Nos comentan cuánto tiene de tiempo de garantía, de pronto tiene algún tipo de kilometraje o hay algún tipo de años, digamos. ¿Nos podrías explicar eso, Pablito, por favor? Claro que sí, Marco. Muy buena pregunta la que ha consultado Marco y la que preguntan nuestros amigos de Facebook. Nuestros vehículos Hyundai tienen la más amplia garantía que van a encontrar en el mercado. Son 5 años de garantía sin límite de kilometraje. O sea, las garantías que nosotros tenemos como Hyundai no está condicionada a un tope de kilometraje, ya sea de 100.000, de 150.000, sino todo lo que recorran durante el periodo de 5 años. Para ello, obviamente, tienen que hacer sus mantenimientos y tienen que hacer sus revisiones directamente en nuestras casas o nuestras sedes, donde Hyundai va a poder darles el soporte. Un punto que vale mencionar es que Hyundai está presente en 22 de los 24 departamentos del país. Por tanto, si es que en algún momento tienen algún inconveniente y no se encuentran en Lima o se encuentran en una provincia alejada, van a tener la posibilidad de encontrar una red de Hyundai en uno de los puntos céntricos de los 24 departamentos del país. Puntualmente estamos en 22 zonas. Perfecto, Pablito. Esa es una gran noticia porque siempre se busca el tema de la postventa dentro de la compra de un carro, así que nuestros amigos nos van a poder encontrar en 22 departamentos de 24, así que tienen todo el soporte, digamos, de postventa a través de las tiendas y talleres de Hyundai a nivel nacional, ¿no? Pablo, otra de las últimas consultas que nos preguntan nuestros amigos, si es que este, los bonos han sido toda una locura, así que nos consulta si este vehículo también cuenta con algún bono, una bonificación de AMICAR. Efectivamente, Hyundai Venue no es la excepción. Tenemos una bonificación que llega desde los $1,000 en adelante y consideremos también que hay una campaña que es el Hyundai Pro. Hyundai Pro es una de las campañas que nos permite tener un plan de renovación anticipado durante un periodo de 2 o 3 años, el cual está establecido de tal forma de que ustedes pueden dejar su vehículo en parte de pago sin la necesidad de culminar un crédito convencional que es de 5 años. Entonces, tomen en consideración o tomen nota de esta campaña potente, donde hay un plus adicional por dejar su o por tomar este sistema de crédito y dejar su vehículo como parte de pago. Perfecto, estamos hablando de la renovación programada, ¿no? Que venimos diciéndole desde el mes de diciembre constantemente a nuestros clientes y que muy buena mención sobre eso porque es una nueva forma de comprar los carros el día de hoy, ¿no? Efectivamente, Marco. Entonces, tal cual lo has dicho. Entonces, Pablito, bueno, finalmente volver a brindarle tu número para que nuestros amigos se contacten. Nuevamente recordarles que Pablo es el subcampeón de las Olimpiadas a nivel nacional de Hyundai, así que los pueden ubicar aquí en la tienda principal de Surco para poder atenderse con él y poder informarle acerca de todos los vehículos, ¿no, Pablo? Tu número celular nuevamente, por favor. Gracias, Marco. Es el 949-292-698. Les repito, el 949-292-698. Mi correo es pcimbron@gildemeister.p y me encuentran ubicado aquí en la oficina matriz de Hyundai Automotores Gildemeister Perú, en Santiago de Surco, Cristóbal de Peralta 968. Nuestros horarios de atención son de 9 de la mañana hasta las 7 de la noche. Estamos disponibles para atenderlo, con todo gusto. Perfecto, Pablito, te agradecemos mucho y bueno, te invito para poder despedirnos a nuestros amigos. Yo también les voy a brindar mi número celular para que se contacte conmigo. Es el 949-049-602 y mi correo electrónico es mmontoya@gildemeister.be. También estamos aquí para poder atenderlos junto con Pablo y todos nuestros compañeros de Surco en la tienda matriz, como bien lo ha dicho Pablo. Así que, bueno, culminamos esta transmisión diciéndoles que los esperamos para que puedan venir a comprar su nuevo vehículo Hyundai, ¿no? Muchísimas gracias y será hasta otra oportunidad. Gracias, amigos de Facebook. Hasta luego.